Ven acá, no me jodas. Ya ven. Ven, te sigue todo para allá, carajo. Parece que Nicola Porchela perdió los papeles una vez más. El guerrero nuevamente capitán no escarmienta y se atreve a hablarle así a una mujer. Otra vez el chico reality en medio de un escándalo. En la madrugada del domingo, para ser más exactos, a las 5:40 de la mañanita, en la puerta de una discoteca Miraflorina en la calle Berlín, se escuchaba una pelea. Ven acá, no me jodas. Ya ven. Ven, te sigue todo para allá, carajo. ¿A qué barrio? Está bien, bebé. Este, yo te voy conmigo. Venga, ¿el de allá? Este está. A ver. Miremos bien a Nicola. Tiene un vaso de vidrio en la mano. Dudamos mucho que a esta hora, y saliendo de una discoteca, se trate solo de agua. Al parecer, está intentando sacar a alguien de la cochera de la discoteca. Escuchemos atentamente de quién se trata. Ven acá, no me jodas. Ya ven. Ven, te sigue todo para allá, carajo. Es el de allá, Angie. ¿Escuchamos bien? ¿Acaso dijo Angie? Estaremos hablando de Angie Arizaga, la expareja de Porchela. ¿No que la negrita ya estaba contenta con un nuevo galán? Nicola regresa a la puerta caminando con el vaso de vidrio y los de seguridad tienen que quitárselo. Él y su boquita de caramelo vuelven a salir, pero ya con la misteriosa acompañante a la que había estado lanzando tremendas palabrotas. Ahí la tienen, la vemos bien. Las sospechas eran ciertas. Nicola Porchela saliendo y pasos más atrás lo sigue, al parecer un poco asustada, Angie Arizaga, en medio de insultos y lisuras, sin increparle absolutamente nada. Toda sumisa, sin hacer ningún reclamo. Pese a la actitud agresiva de Nicola, ella lo sigue. Se meten a un taxi y se van juntos. Unas horas antes vemos a Angie Arizaga en estos videos, pasándola de lo lindo con sus amigos. Comparemos su peinado con el de nuestro video. Y también observemos detenidamente el polo que tiene puesto. ¿No son el mismo acaso? Se acaba la juerga y la guerrerita sale de esta discoteca en Lince con este pata de polo blanco. Se mete a su carro e inmediatamente arrancan. A la salida podemos ver llegar el que sería el carro de Porchela. Pero como sabiendo que Angie ya no seguía ahí, aprieta el acelerador y se marcha más rápido que Meteoro. ¿Se habrán puesto de acuerdo este par? Arizaga tampoco escarmienta. Sabemos todos que no es la primera vez que le pasa algo así. ¿Cómo acabará el nuevo y escandaloso capítulo de esta historia?